Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Web Fanático, en el cual en este video vamos a abrir una nueva sección. Esta sección va a estar dedicada a plantillas de WordPress principalmente, habrá plantillas de Joomla también y de PrestaShop, en lo cual os voy a pasar algún tipo de plantillas, de acuerdo, algunas que haya comprado y otras que sean gratuitas, pero siempre viendo la facilidad y el uso de ellas, de acuerdo, sobre todo facilitar el uso de una plantilla, ya sea de WordPress, de PrestaShop o de Joomla o hablando de Drupal o cualquier gestor o cualquier otro tipo de gestor de contenidos. Creo que plantillas hay muchísimas, tenemos para poder aburrirnos, pero siempre hay que elegir a consecuencia de lo que vayamos a realizar, ¿vale? Os voy a presentar una plantilla, esta primera va a ser de WordPress. Esta plantilla la compré hace ya un tiempo, la verdad es que la he estado utilizando y funciona bastante bien. No sé si la conocéis, se llama Empresa de WordPress. Es una plantilla muy completa y ahora veremos las plugins que trae instalados y que permite pues dar más juego a lo que es la plantilla. Bien, como vemos, una plantilla muy llamativa, tenemos también distintos efectos, el típico parallax horizontal también lo tenemos en vertical, por eso no hay ningún tipo de inconveniente, los tantos por ciento. Como vemos aquí, bueno, también tenemos, como he dicho, el tema vertical. Y por último, bueno, pues también un poquito de testimonios de clientes que podamos tener en nuestro sitio web. Una llamada a la acción. Y en el footer, bueno, pues tenemos lo típico. Tenemos tres columnas en las cuales, bueno, pues podemos poner nuestro contacto, el portafolio, un texto descriptivo de nuestra empresa o nuestro sitio web que vayamos a realizar. Y un pie de página con el copyright y un menú si queremos poner menú en el pie de página. Esto es en lo que es la página principal. Luego lo demás podemos crear dependiendo, es decir, tenemos muchas opciones, de acuerdo, de poder crearlo. Vamos a irnos un poquito al tema administrativo. Lo principal que me gusta de esta plantilla es que tenemos un panel de administración muy amplio, en lo cual podemos trabajar, cambiar estilos, cambiar colores, podemos cambiar todo lo que queramos, podemos incluso crear un box enlayo, es decir, en vez de que sea totalmente completa, que sea tipo página, o sea, la verdad es una plantilla muy completa y con muchas opciones, tanto en colores como en tipo de página. Por otra parte, bueno, tenemos las opciones de cabecera con distintos tipos de opciones, tenemos opciones de menú, las opciones de footer, podemos poner hasta incluso cuatro widgets para poner en el footer. Como bien he dicho, podemos modificar el copyright. Tenemos la tipografía, la cual queremos utilizar. Tenemos la opción de portafolio, la opción de blog. Podemos actualizar en caso de que tengamos las APIs. Podemos actualizar nuestro tema y tenemos las opciones que podemos hacer un backup. Por otra parte, una opción muy buena, tenemos podemos importar la demo, en la cual nos va a ahorrar mucho tiempo, sobre todo para ver un poquito la estructura. Ahora nos vamos a ir a los plugins, que es donde realmente vamos a ver qué plugins trae este tema, y creo que son bastante fáciles de manejar. Bien, en principio, bueno, nos trae Revolution Slider, es un plugin para lo que son imágenes grandes en la página principal, ¿de acuerdo? Podemos ponerlo en otra página, pero principalmente se pone en la primera. Y por último tenemos el Visual Composer. En este caso, bueno, es para Impreza, pero bueno, este plugin se puede comprar únicamente en Temforest, que también está, de acuerdo, y no habría ningún inconveniente por ello. Este plugin me encanta porque es un plugin en el cual podemos realizar una página en muy poco tiempo y de una manera muy rápida, ¿vale? Vamos a irnos a una página, vamos a crear una en un momento para que veáis un poquito hasta qué nivel, hasta qué punto llega este plugin, y de mi punto de vista creo que es uno de los mejores plugins que ha hecho WordPress, sobre todo para agilizar y para poder ordenar las secciones que queramos utilizar en nuestro sitio web. Bien, como vemos aquí tenemos el editor de backend o podemos editarlo frontend. A mí personalmente me gusta más en el backend, ¿vale? Bueno, nos saldría este tipo de presentación, ¿vale?, en el cual podemos elegir un layout o podemos añadir un elemento. Si bien veis aquí, si vamos añadiendo, por ejemplo, si yo añado una fila,
vemos que he añadido una fila. Esta fila la puedo dividir en diferentes columnas. La puedo dividir en dos columnas y en cada columna puedo poner lo que yo quiera. Puedo contacto, social link, puedo poner un texto, una imagen, lo que yo quiera. Así con todo. Entonces, creo que es una herramienta que nos permite realizar sitio web de una forma más rápida y sobre todo de una manera muy sencilla. O sea, no tanto texto utilizando a lo mejor código HTML, sino que es una manera muy sencilla y muy rápida de poder utilizar este plugin. Bueno, si queréis que haga un pequeño vídeo explicando más a fondo este plugin, me lo podéis dejar en los comentarios y hago un vídeo sin ningún inconveniente. Bien, por otra parte, poco que comentar más esta plantilla. La verdad es que, como habéis visto, es una plantilla muy atractiva y una plantilla que recomiendo, vamos, que la descarguéis porque vais a trabajar muy rápido con ella y proyectos que tenéis que realizar vais a poder realizarlo de manera muy rápida. Enseguida vais a coger lo que es la dinámica de trabajo con esta plantilla. Bien, pues como bien he dicho, bueno, en la descripción del vídeo os dejaré el enlace para que la podáis descargar y trabajar con ella. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dale like para que siga subiendo plantillas y poder descargar y trabajar con ellas, y cualquier cosita dejádmela en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo tutorial.